La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República inició la búsqueda de consensos para que la iniciativa 4947, Ley de Agricultura Familiar, pueda fortalecerse y pueda ser aprobada en los próximos días en el Pleno del Congreso de la República. Al respecto, el diputado Neri Samayoa, presidente de la Comisión de Agricultura, planteó que estos consensos se iniciaron a realizar. Para el efecto, se citaron a esta comisión de trabajo a los representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como al representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cabildear con todas las bancadas y con todos los sectores para que esta ley camine. Ya lo cabildeamos con todas las bancadas, pasó en primera lectura, mañana esperamos que pase en segunda lectura, que no vaya a haber alguien que vaya a sacar una moción privilegiada y nos atrasa esto prácticamente. El día de ayer estuvimos hablando con la Cámara del Agro y les dijimos que sus propuestas, si quieren ellos hacer algunos cambios, unas propuestas, pues que lo hagan, al igual que los 150 diputados que quisieran hacer pues algunos cambios, pues los estudiaremos y lo tendríamos que proponer en tercera lectura, pero estamos seguros de que vamos a aprobar esta ley. En la actividad participó Mario Montenegro, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Diego Recalde, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO. El titular de la cartera manifestó la necesidad que se pueda contar con esta iniciativa para fortalecer los programas sociales que impulsa el organismo ejecutivo. Y vemos los aquí presentes, el señor presidente de la Comisión de Agricultura, el señor rector de la Universidad de San Carlos, su servidor, que la ley de agricultura familiar es necesaria para sacar adelante nuestro país, para impulsar, poder dignificar a los guatemaltecos que están viviendo en extrema pobreza. Y pues vemos con mucha esperanza, con mucha fe, se está trabajando con ahínco, con decisión al respecto, y estamos trabajando Unión Europea, está trabajando la FAO, por supuesto la Universidad de San Carlos, el Ministerio y el presidente de la Comisión de Agricultura, también el presidente del Congreso está apoyando. Y es histórico, porque realmente lo que estamos buscando como buenos guatemaltecos, como servidores públicos, es el bienestar de la población. Por su parte, Carlos Alvarado, rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifestó que el MAGA debe complementar esta iniciativa de ley mediante los programas que impulsa el organismo ejecutivo. Hay una capacidad instalada académica, científica, de investigación, y como lo manifesté en mi intervención, estamos con todo el deseo de impulsar este programa que es de beneficio, donde el campesino, como ya lo indicó el señor ministro, interactúa con la naturaleza. Los entrevistados consiguieron en explicar que la importancia de los beneficios que traerá al país esta iniciativa son grandes, por lo cual se deben buscar los consensos efectivos en el organismo legislativo. Nuevo Mundo Noticias reportó Yuri Alfonso López.